Varios hombres del justicialismo bonaerense han lanzado su precandidatura a la gobernación de Buenos Aires en estas elecciones de 1991. Sin embargo, ahora la posibilidad de que el propio vicepresidente de la República, el doctor Eduardo Duhalde, sea el candidato oficial de ese partido, puede hacer que muchos varíen su estrategia. Por eso consultamos a uno de los precandidatos, el ex subsecretario de Agricultura y Ganadería, Felipe Solá. Sí, sí modifica el tablero y creo que despeja un poco las incertidumbres que había alrededor de si iba o no iba. Todavía no está absolutamente confirmado esto por el doctor Duhalde, pero hay suficientes indicios para pensar que lo está considerando seriamente. ¿Y en su plano personal usted aspira a seguir luchando por la gobernación o podría, por ejemplo, tratar de ser compañero de fórmula de Duhalde? Yo creo que a mí me corresponde seguir caminando por la provincia, seguir trabajando por mi candidatura, hacerme conocer un poco más, la gente no me conoce tanto, y me parece que posteriores conversaciones con Eduardo Duhalde, que es mi amigo, seguramente me harán pensar nuevamente cuál es mi destino. De todas maneras, no es hoy, en abril, el tiempo de tener todas las certezas. Esto va a venir con el paso de los meses que vienen, en un año electoral que usted sabe que siempre da lugar a alianzas, conversaciones, negociaciones y movimientos que finalmente terminan con que no haya 10 o 7 o 8 candidatos, sino un poco menos. Eduardo Duhalde es el hombre del justicialismo que aparece con mejor imagen dentro de las encuestas que se vienen realizando en el ámbito de la provincia de Buenos Aires entre los precandidatos o posibles candidatos del partido justicialista. Por su parte, el principal partido de oposición, la Unión Cívica Radical, debe afrontar también su interna, ya que tiene 3 precandidatos. Uno de ellos, Juan Carlos Pugliese, que encabeza el oficialismo dentro del partido radical, opina sobre la posible candidatura entonces de Eduardo Duhalde por el peronismo bonaerense. No, recaudo especial ninguno. Por otra parte, se cumplen los deseos que yo he expresado reiteradamente, que es tener la posibilidad de confrontar con Duhalde para ganarle al mejor de los peronistas. Así que este Duhalde me ha hecho el gusto, así que tendré el gusto de ganarle. Usted, no es que yo le pida que analice las razones internas del partido, pero ¿por qué el vicepresidente tiene que dejar ese lugar para ir a ser candidato a gobernador del partido justicialista? Mira, yo tengo que a veces hacer esfuerzos de inteligencia y de imaginación para entender las determinaciones de la interna radical. Si tuviera que hacer este mismo esfuerzo en la interpretación de la interna peronista, creo que podría sufrir algún accidente cerebral. De manera tal que trato de no ocuparme de lo que pasa y las razones que un vicepresidente tenga que abandonar su cargo para salvar lo salvable de esta administración en la candidatura a gobernador de Buenos Aires.